I am the bone of my soul. Steel is my body, and fire is my blood. I have created over 1,000 blades, unknown to death, unknown to life. Hell is to pay to create many weapons. Yet, those hands will never hold anything. So, as I pray, Unlimited Blade Works! Fate Extra Record, un remake del juego de PSP Fate Extra, el cual, pues la verdad se ve bastante bueno. Vamos a repasar las últimas cosas que han sacado, recorriendo desde su anuncio hasta la fecha, porque actualmente no hay realmente mucha información sobre la fecha de salida, más que el juego sigue en desarrollo. Vamos a ver qué tanto han avanzado, ya que le traigo unas ganas muy grandes al juego. Como mencionamos, Fate Extra Record es un remake del juego de PSP que salió el 22 de julio del año 2010 en Japón, y este remake se anunció el 22 de julio del año 2020, 10 años después, como causa de su 10º aniversario. Va a ser desarrollado por un estudio de Taemun llamado Studio BB, bajo la dirección de Kazuya Nino, donde, como están viendo en pantalla, los gráficos se ven bastante prometedores. Dentro del gameplay vamos a tener el mismo modo de exploración de las mazmorras del juego original, pero lo bueno de este juego es que cambiaron el asqueroso sistema de pelea, el cual, si no lo conocen, es un sistema de pelea RPG basado en piedra, papel o tijera, donde cual tienes que atinarle al movimiento del enemigo para tú seleccionar un ataque el cual le pueda ganar, lo cual es muy tedioso en el juego original por experiencia propia. Pero lo bueno para este remake, van a cambiar totalmente este sistema de combate. En la página oficial del estudio BB nos cuentan detalles sobre este juego. Lo bueno de esto es que tenemos la opción de que se puede poner la página tanto en inglés como en japonés, lo cual nos está dando a entender que puede que se lo saquen fuera de Japón, como pasó con el juego original y la saga de Extella. Pero lo malo es que, pues, el juego de Fate Extra sí nunca dio a luz fuera de Japón, pero parece que este Fate Extra Record podrá salir. Tampoco tenemos una fecha exacta de cuándo va a salir, ni para qué plataformas, ni para PlayStation 4 o 5, Xbox One, Nintendo Switch o PC. Simplemente dice que se está trabajando para las plataformas de la generación actual, sin comentar alguna de forma específica. Aunque, como el juego salió originalmente para PlayStation, puede que lo saquen para la consola. Y como últimamente están sacando todo para PlayStation 4 y Nintendo Switch, como fueron los remakes de Tsukihime y el juego próximo a salir en diciembre, el port de Mahoutsukai no Yoru, podemos esperar al menos que este Record salga para esas plataformas. Aunque sería bastante bueno que lo saquen en PC, si es que realmente lo piensan sacar fuera de Japón. Lo último que se supo de este juego en cuanto a trailers fue el trailer de Tamamo no Mae, la personaje que va a ser una servant seleccionable, como en el juego original junto a Archer y a Nero, fue mostrado el 31 de diciembre del año 2020. に神が水天に雨照らす。これ時代にして御神を生かし、なお玉の雫神宝羽化の鏡なり。 El juego, como dije, se anunció en el aniversario 22 de julio del 2020. Para el año siguiente, la misma fecha, o sea el 11º aniversario, no había noticias. Incluso el director publicó en su Twitter que lo lamenta, que sabe que está el aniversario del juego, pero no tiene todavía nada que mostrar, pero que siguen trabajando en el juego constantemente, lo cual a mí y a una parte de la comunidad nos asustó. Salió la revista Taemun Ace número 13, la cual incluiría cosas del remake de Tsukihime, de Melty Blood, de Fader and Order, cosas generales del universo de Taemun. Y oh sorpresa, se nos mencionó que iba a venir cosas de Fate Extra Record. Y pues sí, prácticamente
Tocaba esperar a que saliera la revista y ver la nueva información del juego, pero realmente no se reveló gran cosa, simplemente venían más que nada información sobre estudios o fundación, entrevistas con el staff y claro cosas que ya sabíamos del juego. En la última parte, donde se entrevistaba al director del juego, llegó a comentar cosas nuevas que ahora sí podemos comentar. Pero como podemos ver, obviamente todo está en japonés. Encontré una página a la cual tradujo todo pero en francés y luego yo ya la traduje con Google. Así que les voy a comentar lo que se menciona. En la entrevista se mencionan cosas muy interesantes. Se pregunta cuál es el proceso de producción en el momento de que la revista salió. El director menciona que completaron la primera fase del desarrollo, pero que tuvieron bastantes problemas y se quedaron atascados. Por eso realmente no hubo gran cosa de noticias el año 2021, ya que se quedaron ahí más tiempo de lo que esperaban. Pero están tratando de hacer que el juego se vea bastante bien y que aún esperemos para la fecha de lanzamiento. Y también menciona que quieren incluir nuevas cosas, como la posibilidad de incluir voces totales a los personajes, ya que en el juego original simplemente tenía diálogo en las partes importantes, pero ahora quieren incluir muchas frases, tanto cuando estás en la mazmorra explorando, como literal a todo el juego. También quieren incluir nuevos personajes para sidequests y incluir más profundidad al universo y a la historia con todo lo que quieren agregar. Y por último, el director menciona que este es el primer juego del estudio Vivi, que realmente están recibiendo mucho apoyo por parte de los jugadores que esperan este título, así que quieren hacer lo mejor para que el juego salga a luz. Y menciona que todavía no puede mencionar una fecha de lanzamiento, pero que no nos quiere tener esperando para siempre, así que tenemos que esperar un poco más, menciona. Y también se comentó en un stream de Federal Order que iba a haber nueva información del juego, como están viendo en pantalla, en la revista de Time Moon Ace número 14, la cual salió el 12 de abril. Pero tiempo después, en el stream que hicieron del Anime Japan, volvieron a anunciar el contenido de esta revista Time Moon Ace número 14, y como pueden ver, el contenido de la revista pues fue disminuido. Se iba a centrar principalmente en cosas de Federal Order, el nuevo Fate que salió y Mahoyo, pero también iba a incluir contenido del remake de Tsukihime, Melty Blood Illumina y Fate Extraordinary Record. Pero este último, en la siguiente presentación, Fate Extra Record, que estaba al lado de Melty Blood Illumina, fue quitado el contenido. Y pues sí, cuando salió la revista, realmente no había nada de contenido sobre Fate Extra Record en el volumen número 14 de la Time Moon Ace. Espero que este mes que viene, julio, en su aniversario número 12, que es el 22 de julio, revelen un poco más de información o la fecha de salida, un tráiler con lo que han avanzado. Y pues la fecha de salida. Pero si realmente se toman más tiempo, no me voy a quejar, ya que apresurar un juego de salida es malo. Así que por mí que se tomen su tiempo, se nota que le tienen bastante cariño al juego, al trabajo que están haciendo todo el equipo, y por mí se pueden tardar todavía más tiempo para que el juego salga tan perfecto como ellos lo quieran entregar a nosotros los jugadores. Pero bueno, eso es lo que tenemos desde su anuncio hasta la fecha. Esperemos que, como dije, revelen más información en este aniversario que se viene el 22 de julio, que sería el número 12, ya 2 años después de su anuncio. Y dime, ¿tú esperas este remake de Fate Extra? Sería bastante bueno para introducirse al universo Extra, porque como dije, el juego original, el sistema de pelea es bastante malo y el anime no ayuda para nada. Así que ya tienen, la forma de iniciar Fate Extra será este remake prácticamente. Y si el video te gustó, dale like, comenta qué te pareció, redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete, nos vemos.